Hello, Blanca Delgado, Ada Arevalo. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome back. Welcome back. Back in action. How are you doing today? Lisette Flores. Hello, Sarah. Hello, Jonathan. Hello, Jennifer. Hello, Juan Pablo. Hello, Ana Mejia Regina. Welcome, welcome. How are you today? Good evening. Good Good evening, evening. Ada Good evening. Arevalo. Hey, how are you today? Are you ready? Are you ready? Okay, excellent, excellent. Are you ready for action like Jesse Jackson? Are you ready for action like Jesse Jackson? ¿Saben quién es Jesse Jackson? ¿No? Jesse No, Jackson no. fue uno de los pioneros del movimiento de los afroamericanos. Cuando los afroamericanos, bueno, ya es de mi tiempo, Jesse Jackson. Por eso es mi favorito. O sea, no soy tan viejo. Sorry. Él es Jesse Jackson. Él fue uno de los pioneros de mi época, de los que pelearon. Ahí está con Donald Trump. Se están agarrando de la mano. Oh, y él es de los meros, ahí estaba con Donald Trump. Wow, yo no sabía que eran amigos. Ok. So Jesse Jackson es uno de los que han peleado por los rights de los americanos, de los morenos. También está Malcolm X. Jesse Jackson es un poco más político. Malcolm X. Malcolm X. Este también es otro de mis favoritos. Él era un poco violento, él sí no hacía así que digamos que marchas o cosas así. Él se metió en la defensa de los afroamericanos más después, pero él sí, hasta en la vista se le puede ver que es un poco como que no está completamente allí, si pueden ver, se ve diferente, ¿verdad? Él era un poco más violento de todos. Está también Martin Luther King. Este es mi favorito, Martin Luther King. ¿Quién conoce a Martin Luther King? Por ahí escuché un... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ada. Wait, what's going on, Ada? ¿Qué sabe usted de Martin Luther King? Pues un ícono de la lucha por la defensa de los derechos That's de right. este sector. Yeah. Sí, hasta película hay, ¿verdad? Sí. Él es un hombre de admirar. Sí. Yo me puedo uno de los discursos que dio él. I have a dream that one day all my Negro brothers will hold hand in hand with all races. Yo tengo un sueño Sí. que todos mis hermanos negros van a estar de mano a mano con todas las razas. Right? This guy right here is like, wow, right? Like right here, ding, 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 on top. What do you know about Martin Luther King? ¿No? Esto les va a ayudar a entender un poco de lo que está pasando en los Estados Unidos ahorita. Todo lo que ven, las violencias, los boycotts, todo lo que está pasando en los Estados Unidos viene a raíz de esto. Black Lives Matter. Right? So. Sad but true. Okay, ¿quién me puede decir qué se acuerda de la clase de ayer? What do you remember about yesterday's class? Ah, y pueden ver, estoy usando mi camisa favorita.
¿Pueden ver mi camisa favorita? ¿La pueden ver? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No se ve. No se ve. No se logra ver bien. Ok, voy a quitar el fondo. Fondo virtual. Es que le encanta estar en la playa, teacher. Oh, yeah. En el mar la vida es más sabrosa. ¿Por qué anda tan feliz el día de hoy? Ay, acabo de recibir unas noticias de respeto. Dice, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Go heavy or go home. Go heavy or go home. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me puede decir qué quiere decir eso? Go heavy or go home. ¿Y qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Una pesa. ¿Cómo se dice mancuerna? Heavy. Dumbbell. Dumbbell. Mira, me ha puesto Zoom. Repeat, dumbbell. 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 Right, so la frase go heavy, quiere decir levanta pesado. Go home, vete a casa. Ok, levanta pesado o vete a casa. That's what it means. Go heavy or go home. Go heavy or go home. Go heavy quiere decir levanta pesado. O vete a casa. O vete a casa. O sea, no estorbes. Right? That's it. Eso es para que los que realmente les gusta, go heavy. Go heavy. Yo los mando a la casa. Go home, go home. Está bueno. A mí me gusta mucho eso. Pueden ver, atrás de mí está mi gym. Es mi gym right there. Este es mi juguete. ¿De cuántas libras es lo más fuerte que levanta? De pues peso. Yo tengo 300 libras de discos y lo levanto todo. Wow. Deberíamos de recibir una clase de eso. Híjole. Es igual. Yo lo hago por estrés. Como mantengo una carga pesada de estrés. Clase de ejercicio. Sí, yo me desconecto 10, 15, 20 minutos y... ¡Oh! ¡Oh! Estoy happy, happy, joy, no sé, me hace sentir bien happy cuando, después que hago una rutina así, me siento como que relajado. Sí. Ok, eso explica por qué estás feliz en esos momentos. Sí, bueno, esa es una parte porque ahora hice pecho y hombros, pero también porque recibí una gran noticia. Qué bueno. Cuente. No va a tener en el nivel 2. No, aumento. Me ha salido un trabajo en China. Aumento. En China. En China. Wow. China. Excelente. Wow. Todo incluido, solo que llegue. Ellos me van a pagar el vuelo. Felicidades. Todo. Congratulations. Thank you. Congratulations, pero, teacher. Don't tell nobody. Lo voy a grabar. No, y no va a dejar. No debo nada, así que estoy tranquilo. Y no va a dejar. Ah, pues, you know, tiene que. Pero eso es hasta enero. Pero ya casi, profe, si ya falta bien poquito. No, sí, ya empecé a vender el gym. Ok. Ya. Es lo más importante para mí, así que. Compro. Lo vamos a ver. Ok, escríbeme chinito. En privado. ¿Ah? Lo vamos a ver bien chinito dentro de poco. Ah, solo 12 meses. 12 meses, de allí puedo tomar la decisión de quedarme o de regresar o ir a otro país. Pero mi objetivo es China, Rusia. Ay, no más. A comer piernas de sapito. Make money, my boy. My objective is make money. Después de 3 años, come to El Salvador, put a business, live like a king. Excellent. Yeah. Profe, pero usted vive aquí en El Salvador o está en Houston?
¿Yo? No, yo, sí. Yo estudié, yo fui militar en el en los Estados Unidos, en US Army. Yo estuve en el US Army desde que tuve 18 años hasta que tuve 26 años. Fui sargento, estuve en Afganistán, Irán. De vivir en El Salvador tengo 10 años. Y pues, o sea, que vive aquí entonces, en El Salvador. Vivo en El Salvador. Vivo Richard, en El Salvador. Se ve como de 15. ¿Ah? Se ve como de 15. Levanto como uno de 15. ¡Ah! Papá, aquí va a ser la despedida, profe. A los de 15, les digo, vida. Go home. A los de 15 no. Les digo, go home. Yeah. No, me gusta mucho, o sea, es mi pasión realmente. Pienso yo que eso fue algo que me enseñó lo que es el militar, disciplina y control mismo, no solamente físico, también mental, porque usted sabe, uno de joven, gracias a Jehová, me reclutaron a los 18 años y pues pienso que eso es lo que me ha hecho quien yo soy ahora. Dónde estoy, a dónde voy, lo que me espera. Ya logré bastante y ahora que me llegó esto ahora, siento que como que me va a llegar mucho más. Así que cuando te dicen tu imaginación es el límite, cuando yo estaba chiquito yo decía, ¿cómo que si yo soy Mickey Mouse? Decía yo chiquito, ¿verdad? Your imagination is the limit. ¿Se acuerda cuando escuchaba eso de niños? Your imagination is the limit. Y a mí era como el que, ¿y por qué no tengo tele? Como mi familia en Houston, no crea que nosotros estábamos adinerados. O sea, mi familia, cuando yo era un nene, un chiquito, mi familia se fue por la guerra. So, nosotros no llegamos a lujos ni bellezas. Nosotros llegamos a comer tortilla con sal y limón y aguacate. Right? Survivor. Ah, pero eso es rico. Sí, pero no, es rico cuando eso es lo que quieres comer. Cuando es un antojo, right? Yeah. Pero cuando no hay otra cosa, it's like, damn, nigga. Right? O sea, cuando yo veía Walt Disney y veía a los gringuitos ahí que decían, the world is at your oyster. The world is your limit. Your imagination. Y yo, ¿sabes dónde? Aquí no. Right, pero ahora de adulto es like más o menos como que ya se siente el Walt Disney a little bit. Yeah, la verdad, pero me siento muy bendecido, gracias a nos alegramos, compartimos alegría, bendiciones, gracias, sí, bendiciones, gracias, felicidades, congratulations, gracias, créanme que bendiciones. No sé, es algo que yo no lo esperaba, ni yo pensaba, sino que ellos me contrataron a mí, me dijeron, mira, tal persona está trabajando con nosotros, él dice que te conoce, queremos que vengas a trabajar con nosotros. Y yo le dije, ¿cuál? Y mi amigo me llamó y me dijo, what's up, my boy? You ready? Y yo, what? For reals? Yeah. Y yo, oh, yes, yes. Yes. Así que. Muy bien. Conecte, teacher. Ah, claro que sí. Claro el que cuello. Sí. No, mi idea es importar. Poner una importadora. Porque allá todo es más barato, me dice mi amigo. Jordans, Versace, todo lo que se manufactura allá, lo mandas para este lado del mundo y es un buen negocio. Pero tenés que estar allá. So, por ahí la estoy tirando. All right, guys, let's go ahead and get started. We're going to be looking at the following activity, which is 4.14 knowledge check. We're going to be looking at instructions, looking at the image below, and answer the questions with short answers. Everybody, please repeat after me. Beth. 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 Nick. 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 Anita. Anita. Anita.
John. Anita. Bruce. 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 One more time. Beth. 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 Nick. 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 Anita. 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 John. John. Bruce. 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 So you're going to look at the picture right here. You're going to look at the picture. This is Bruce, John, Anita, yeah. Nick. Buenas noches. Beth. Good evening. How are you? Welcome. Good evening, Sara. Okay. So what you're going to do right here is you're going to, oops, you're going to look at the picture. Is Bruce wearing a light green jacket? A light Repeat. Green jacket. Is Bruce? Bruce wearing a light green jacket. A light green jacket. So this is Bruce. This is Bruce. And you see the jacket. What color is the jacket? Green. It's green. Light green. Light green. Green. So what do we say? Yes. Yes, he is. Very good. That is correct. Yes, he is. Yes, he is. So you're going to look at the picture, Bruce, John, Anita, Nick, and Beth, and you're going to answer the questions. Do you understand, Virginia? Yes. Yes. Do you understand, Virginia? Yes. Okay. Correct. Regina, do you understand? Yes. Thank you, Regina. Yes. Jennifer Pineda, do you understand? Yes, I am finished. Oh, what? Damn. Turn it down for what? Do, 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 do. Turn it down for what? Dale paso a la copia. Tengo una pregunta. ¿Por qué en la pregunta 1 no aceptaba la respuesta si uno no le pone el punto al final y las demás respuestas pasaron sin colocar el punto final? Ay, ¿really? Yo eso le había puesto y no me la acepta. Hasta me estresé, teacher, con eso, yo el punto. Oh. Al fin probé con el punto final. Ajá, le ponía porque para mí la chaqueta no se mira verde claro, entonces le puse sí, le puse no, al final hasta que le puse el punto me aceptó la respuesta correcta, pero sin el punto no la acepta. Yo le acabo de poner el punto para que me lo aceptara porque no me lo había aceptado. Quisiera que me escribiera todo eso en un text. Okay. Teacher, en la sección 14. En la sección 4.14, en la número 1, no me acepta si no le pongo el punto final. Sin embargo, en todas las demás, sí me lo acepta sin el punto final. O whatever. Algo así. Y yo lo voy a mandar a Technical Support para que quiten esa stipulation de allí. Sí, porque realmente es estresante por un punto y uno estar. Cool. Es la única que no me salía. It's okay. Ponía It's así, okay. No, quizá, It's pero... okay. Ahorita voy a hacer una notita. Ahorita voice notes. Se lo voy a mandar a Jonathan. Un momento, por favor, Jonathan. Pero, hey, ¿en qué momento se dieron cuenta que era 4.14. El punto It has an issue necesario? With the period. So could you please rectify that and let me know. It's on 4.14. Students are having issues with the period. It's unnecessary. So maybe we can remove that. Thank you. En el caso mío, probé error. Ahí al final. Okay. Sí, lo vamos a arreglar. Gracias por la observación. Okay. No. ¿Todos terminaron ya o solo soy yo? Sí, ya terminamos. ¿Todos? Yo. Ya sí. Terminamos. Ya. Virginia, ¿no terminó? Yo no. Eso es peor. Ok, lo vamos a hacer juntos. Okay. Number 2. Regina, ¿is Nick wearing sunglasses? Yes, he is. No, he's not.
No, he's not. Ah, son el dos, sí, perdón. Okay, Juani, number three. No, yo no lo he hecho aquí, no lo tengo. Okay, Ada, number three. Teacher, es de la clase de ayer, perdón. No, la clase de hoy. No. Okay, Jacqueline Sousa, number three. I need Aita. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Yes, she is. Very good. Alfredo Abarca, number four. Is John wearing blue jeans? Yes, he is. No, he's not. No, he's not. No, he's not. No, he's not. Jennifer Pineda, number five. Is Anira wearing a yellow skirt? No, she's not. No, she's not. Perfect. Ding, ding, ding. Ooh, ooh. Go heavy or go home? Go heavy. Go heavy. That's right. Okay, let's look at the next one. Finished. Yeah, number five. Ding, 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 ding. Unit section number five. Okay, so lo que vamos a hacer ahorita, porque la sección 5 la vamos a empezar el lunes. So, lo que vamos a hacer ahorita es, nos vamos a poner en parejas y quiero que todos triangulemos que hemos completado desde la sección 1 hasta la sección 4. Yo voy a estar visitando los chats individualmente para apoyarles, para poner al día las personas que no están al día. Los que están al día, por favor, compartan su pantalla con el botoncito verde que dice Share Screen y apoye a su compañero para que también se ponga al día. Después, cuando regresemos, vamos a ver cuáles secciones todavía necesitamos cubrir para que el día de mañana yo les pueda apoyar todo el día. Are you ready? Yes. Yes, teacher. Any questions? No. Los que no han hecho nada. No, for the moment. Los que no han hecho nada, ahora es su oportunidad. Teacher. Como dicen, it's now or never. Teacher. So I will never stay forever. It's now or never. Ajá. Teacher, una consulta. Virginia, dígame. ¿Me escucha? Claro que sí. Fíjese que hay una lección, no me recuerdo cuál es, que me daba el error que... Bueno, si usted se recuerda, le mandé una captura de pantalla de una, ¿verdad? Me dijo que era estaba poniendo mal apóstrofe. Pero hay en otras ocasiones que sí he puesto esa y me la ha dejado pasar. Entonces tengo que siempre poner al apóstrofe, aunque en otras valga esa y en la otra la comí. Parece que yo la había puesto, ¿verdad? Sí. No sé si se recuerda. Sí, sí, sí. En ese caso, me gustaría que usted me escribiera y me dijera, teacher, estoy en esta actividad, pero en esta me la agarró abbreviated, esta no me la agarró abbreviated, y me le toma una captura de pantalla. Y yo así, yo puedo hacer el reporte, pues, porque lo que pasa es que en algunas actividades, no sé por qué, hace eso. Sin embargo, son cosas que usted, como aprendiz que está aprendiendo, puede detectar eso y yo puedo rectificarlo para que la persona que venga después de usted no tenga ese detalle. Ok. Ajá, para perfeccionar el sistema. Está bien. Ok. Ok, gracias. Thank you, Virginia. Le agradezco mucho la observación. Another question, guys. Another question, guys? No, teacher. Questions? No. Okay, si tiene preguntas, usted puede levantar la mano y yo voy a llegar a su grupo y les voy a apoyar.
La idea de ahora es ponernos al día desde la 1 a la 4 y rellenar esos espacitos que no han podido rellenar. Yo los voy a estar visitando a cada pareja para ayudarles. ¿Ok? Okay. Let's go. Buenas noches. Buenas noches. Si gusta, comenzamos con la lección 1. Ok. Solo quiero ver el número 1, 4.0 nos da a conocer el objetivo de la lección, ¿verdad? Permítame. Estoy regresando. No sé por qué cuesta que me carguen. Ok, ahorita. Vaya. Igual yo lo estoy cargando. Ajá. Dice. En la lección 1, sí, sería el objetivo de la lección, ¿verdad? Sí, solo que se me acaba de dar un problemita que me aparece todo en español y así no voy a entender. En español le aparece. Sí, todo me aparece en español. Doble, dos veces español. Ajá. No sé cómo. Está ahí, ¿verdad? Se fue el teacher. Sí, voy a ver si alguien me ayuda por acá a cambiar eso. Ok. Deme un minutito. Teacher. Teacher. Ya me van a ayudar acá. Ya me van a ayudar acá. Okay. Ya está, ya lo hice. Okay. Bye. Gracias. Bye. Bye. Entonces dice. En esta clase aprenderán vocabulario sobre ropa, el armario, sobre ropa que uso particularmente para... Ah, entonces trabajar. Empezaría, no, pero no vamos a empezar desde la lección. Tiene razón, ay, según yo estaba en la 1. Sección 1. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Hi, hi, Virginia. Hi, teacher. How are you? ¿Cómo sería? Very good. Oh, that's very right. Good. Mm-hmm. Vaya, entonces, dice, by the end of this lecture, participant. Will be able to greet an introduce Tim Silves using the verb to be. Mm-hmm. ¿En cuál están? En la uno. ¿En cuál sección? Comparta su pantalla. Where do you live, Virginia? El Salvador. San Salvador. La Libertad. No, San Salvador. San Salvador, San Salvador. Ah, oh, me too. By La Torre Futura. Constitución. You live on Constitución? Sí. Ah, okay. I live in La 75, by Torre Futura.
en la Valparaíso, Constitución. That's right. Ah, okay. So we live close. You have pantalla, no sé cómo se dice. Screen. Bueno, pueden ver mi pantalla que comparto. Claro que sí, claro que sí. Okay, vaya, entonces estamos en esta. Luego vamos al siguiente ejercicio. ¿Lo ve, Virginia? Sí, correcto. Vaya. Entonces comenzamos con My name is Jennifer Miller. Entonces acá de lo que se trataba era de practicar la presentación. ¿Usted ya hizo esa parte, Virginia? Sí. Lo que yo tengo duda, ¿cómo ver dónde edité yo, teacher, fácilmente? Vaya, si gusta le muestro. En el caso mío, quisiera ver, o sea, yo el inicio, teacher, les ponía, como no sabía muy bien, no estuve al inicio de la primera clase, yo no sabía cómo ponerle y yo me recuerdo que los hice, pero en el título no le ponía mi nombre, sino que le ponía el título de la clase. Ah, usted dice cómo verificar su progreso. Ya entendí, comprendo. Ok, muy fácil. Voy a compartir mi pantalla yo. Ok, usted, deme su correo electrónico. Espéreme. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Usted se va donde dice progress. Oh, no, perdón. Ese es el del alumno. Instructor, my bad. Instructor. Ay, tengo frío. Deme un segundo, voy a apagar este ventilador que tengo frío. Pero a mí no me dice eso. Aquí en mi pantalla. Solo a usted le va a aparecer. Okay, vamos a ver, Student Administration. ¿Cuál es su? Pena Rivas, Peña con pena. P. N. N. No. No, es y se me cuesta el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, ¿ah? E, N, M, A, R, I, D, niño, B, me está soplando aquí, pero no se vale. B, E, N, A, R, I, I, B, I, mejor en español. Es. Rivas. Ok. Ese es el del trabajo. 8505. Rivas, 8505. @hotmail.com. Pero después de la S va punto V punto 85. Punto V y punto. Así. No, estaba bien, el 8005 estaba bien. 8505. Así. Y le falta un punto después de la B.
De pequeña. B. Ok, ahí. Nombre, si usted va súper bien en la sección 1. Damn. Pff, what? Hasta hizo el midterm. What? No, hombre, usted va súper bien. Enfóquese en la 4. La 3, 1, 2, 3. Esta sí también. La parte que me refiero yo es esa donde aparece, porque yo no sé si he hecho todos, la parte de los... Las discusiones, cómo ver las discusiones que yo he hecho. O no, ese no cuenta en esa parte. Sí cuenta, sin embargo, lo voy a ver yo. Ustedes continúen, lo voy a ver yo porque... Pero la principal son las otras, entonces... Sí, no, hombre, ahorita está de toque. No, ahorita está bien. Aquí solo lo que tiene que hacer es... subir esta 4 por lo menos al 80. En eso enfóquese. Porque eso es lo que necesito. Okay. De allí la 3 está ya en 80. La 2 ya está a 100. La 1 está a 100. Así que don't worry about that. Bueno, si quieres subir la 3 a 100, it's okay. Pero en 80, that's good enough. Lo que sí necesito es que subas esta 4 a 80 por lo menos. Okay. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Vamos a ir con la 1. In Japan. Yes. Yes, we are. Aquí es con el verbo to be. Mm-hmm. Are, is, ¿verdad? Am. Oh, are you from Tokyo? Ajá. Aquí pregunta si vive en Tokio, o si es de mm-hmm. Tokio, ¿verdad? No, we are not. Aquí hablaba en plural, vea. Sí, sí, nosotros. Uh-huh. Okay. Next. From Kyoto. Yeah, we are from Kyoto. Aquí me dieron error, fíjate que no me daban. ¿Por qué razón no me daban error al momento de hacerlo? Luego pregunta conversación 2. Is Laura from the US? Mm-hmm. US. Is Laura from the US? Laura de Estados Unidos. Mm-hmm. Mm-hmm. Is Laura de Estados Unidos? Is Laura from the US? US. ¿Y cuál es la diferencia? US y UK es el otro. Okay. No, aquí Estados Unidos, ¿vale? las iniciales. Okay. Ajá. Okay, perfecto. Luego, no. She's not. She's from the. Esto creo que en Tokio parece que decir eso. UK. You put a key put. Esto como que es Tokio, vea usted. Vea que sí. La abreviatura es. No sé, o Kyoto, no sé cómo. Algo así, pero eso quiere decir. Aquí dice como que ella no lo es, vea. Ella uh-huh. es de Tokio, porque me pregunta si es de Estados Unidos. Uh-huh. Y luego dice, ¿is she from London? Es de Londres. Londres, ¿verdad? Sí. Es de Londres. Yes, she is. But her parents are from Italy. Italy. Uh-huh. Italy. Sí. Sí. Aquí creo que sí. Sí. Is but her parents are from Italy. Uh-huh. Pero sus padres son de Italia, ¿verdad? Son de Italia. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Le van poniendo la screenshot? Sí, sí. Ok, perfect. They are not from UK original.
Mire, este es originalmente o cómo es, yo lo traduzco así, originalmente, pero no está correcto usted. Yo creo que sí es originaria de eso. Originario, ¿sí? Eso, quizá. Y el punto también. Le quito esta y le vamos a poner así. El punto. Este. Ahí está el teacher. Teacher. Ah, probá ahora. Hey, hey. Tenemos un problema de cómputo que me deja un poco. Ah, sí, por en veces va al punto, por en veces no va al punto. Es de estar ahí probando. Yes, he is. Yes, he's. Yes, ah, he's. No. Ajá, ahí sería yes, he is. Quitarle el apóstrofe y ponerle el is. Ahí está. ¿El punto? Y el punto. Y le damos, ahí está. Oh. Da error. Quitámosle, espérame, quiero ver cómo está aquí. Espérame, espérame. Is John wearing blue jeans? ¿No será porque no es mayúscula esta? Eso estaba... El teacher ya pudo, mira, no pude hacer eso yo. Ah, tenés que irte al botón verde que está ahí, en medio. Presioné el botón verdecito en el centro que dice compartir. Es que ese es el detalle, que está en inglés mi compu. Ah, ok, dice share. S-H-A-R-E. ¿Y ese dónde está, teacher? En el centro, en medio, abajo. Pero del Breathing Room, del Zoom. Ten mute, no te oyó, creo. No te oye. Es que la en el centro abajo donde dice Zoom, dice share, new share. Vamos a ver. New share o share screen. Es verdecito. Con ¿y para quitar? ¿Ah? ¿Para quitarlo? Ah, ya, ya, una flechita. Ah, ajá, para quitarlo le das double click. Double click, ya, es la flechita, va a compartir ours. That's right, that's right. Mm-hmm. Vaya, te la voy a compartir entonces. Vamos a ver si aprendiste esa clase. Vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Bueno, compartir. Hola. Yes. Muy bien. Very good. Very good. Vaya, awesome. Es you que got es, the power. Es que estamos mal porque es no. Sí. Y no, porque mal. Es que lo que pasa es que John no tiene jeans. No tiene jeans. Entonces estamos mal. Es no. Es no. He's not. Lleva el. Lleva. Es contractado el apóstrofe. Ok. ¿Y la segunda? La segunda. Es la otra también que me salía mala. No, he's not. Igual es, ¿verdad? No, he's not. Ajá, pues no está usando lente. Zungla. All right, ladies and gentlemen, at this moment, does anybody have any questions related to this activity? Does anybody have any questions related to this activity? Somebody. Anybody. Pues, estábamos en la revisión y ya hay, bueno, al menos con el tiempo que tuvimos, identifiqué que me falta una de la sección 1. Uh-huh, uh-huh. Guys, solo quiero consultar si saben cómo chequear su progress. Yes.
Yes. ¿Quién dijo yes? ¿Quién dijo yes? Yo no puedo, me explicas. Yo no puedo. Ok, ¿quién dijo yes? Levante la manita azul, por favor. Cuando dije, ¿quién puede? Oh, everybody. Y cuando digo, levante la manita azul, nobody, come on. No la entendieron, la dieron en inglés. Okay. No la encontraba. Ok, vamos con Alfredo Abarca. Es que el teacher nos habló en español. Yes. Ok, excuse me, I'm sorry. Thank you. Ok, Alfredo, can you please share your screen? Share? Le comparto ahí la pantalla. Please, Alfredo, share your screen. Yo aquí lo miro, mire, teacher. Okay, please, I want you to tell me, relax, slowly, go to progress. Repeat, go to progress. Go to progress. Huh? Wow, damn. Falta el 5, teacher. Con el que estamos ahí. Awesome, Alfredo. Next week. Okay, so everybody, you should have everything minimum 80%. Do you understand? Alfredo is awesome. He has 100. Dios me guarde con Dios me libre. 100. But if you have 80%, it's okay. But if you can do 100, it's better. Teacher, aquí también aparece en ¿cómo haría en la parte inferior, teacher? The bottom. At the bottom. The bottom progress. No, at the bottom. At the bottom. There is? There is at the bottom. The progress. The progress. At the bottom, también. There is the progress. At the bottom, the... There is? There is the progress. The progress. At the bottom, there is the progress. At the bottom, there is the progress. Everybody repeat. Everybody. Everybody here is equally kind. Everybody. At the bottom. Everybody, there is the progress. The progress. Okay. Progress. That's right. At the bottom, there is the progress. At the bottom, there is you the progress. You can write. Yes, of you course. You can write, please. Yes, of course. At the bottom, there is the progress. At the bottom. At the bottom, there is the progress. Everybody repeat. At the bottom. Thanks. At the bottom. Everybody. At the everybody. Bottom. Everybody. At the bottom. 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 Virginia, I can't hear you. At the bottom. At the bottom. At the bottom. At the bottom. There at is. The bottom. Everybody. The progress. The progress. The progress. All right. The progress. All right. Okay. The progress. Thank you. Thank you. At this moment, does anybody have any questions? No question, teacher. Somebody? Discussion. Discussion. ¿Cómo ver cuánto le falta uno? Huh? Repeat, please. ¿Cómo ver cuánto a cómo le podría decir qué es lo que uno ha completado en las discusiones? ¿Cómo identificarlo? No le aparece en verde. No le da el pasito ahí, una cosita, un puntito verde. Le aparece en blanco.
Algunos sí aparecen blancos, aunque uno los haga. Eso, que está en la parte derecha. No, no. No, pero puedo yo verlo, y pero digamos, saber si me falta alguna discusión, haber completado ahí la parte de discusión, no sé si se puede identificar, porque yo sé que hay unas que no las he completado. Entonces, yeah, right. ¿Cómo es? Abajo ¿cuál es está también el 100%, si está el porcentaje de lo que se ha hecho. Por ejemplo, a ¿cómo se llama? A Barca. Le aparece ahí el 100%. Cuando uno completa, aparece el 100%, el porcentaje que uno lleva. No, yo comprendo lo que Virginia quiere decir. Yo la comprendo 100%. Vamos a ver, Virginia. No tiene puntuación. No, es que... Yo... ¿Cómo le puso al subtítulo, Virginia? ¿Cómo le puso? Por ejemplo... Ay, quiero ver, tendría que voy a darle atrás. No sé si puedo... Teacher, yo lo que veo es... Uh-huh. Ahí aparece el puntito verde a cuando ya se ha pasado eso. No, a veces. Eso es cuando ya he hecho la lección. Yo puedo haberle leído la lección, pero eso no significa que completé la discusión. Sí, pero mi pregunta es, cuando usted le puso el título, ¿cómo se lo puso? ¿O no le puso nada? Algunos no les puse, o les ponía, porque no me dejaba posar, le ponía el nombre de la lección. Ok. Deme un ejemplo, por favor, para buscarle uno. Este no tiene nada, puede ser este. Este es de Maribel. Ah, ok, pues no. Yo he notado algo, teacher. La manera, yo entiendo lo que Jennifer quiere hacer. Jennifer, la única manera que lo puedes hacer es así como lo estoy haciendo yo. Ok, todos los que... Ahí está, Virginia Amarleñe Peña. Hi, my name is Virginia Peña. I am Amilcar. It's nice to meet you, Virginia. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Rivas. Este dice usted. Ah, eso sí. Como, por ejemplo, ese no le puse mi nombre. No sé si... ¿cómo editarlo? No. O sea, identificar si todos los he llenado dentro de todas las discusiones. Uno por uno, así como acaba de hacer yo. Aquí lo que yo le recomiendo que haga es que se vaya a los tres puntitos y le ponga editar. Y en vez de ponerle conversation. Que yo lo intenté hacer una vez y me salía nuevamente como que lo había hecho dos veces. No, pero aquí tiene que dejar de editar. No sé si ya no se puede modificar. Si no le aparece la opción a ella de modificar, bueno, a él. Ah, no, él. Pero sí aparece. Yo aparece la plataforma del editar. Editor. Aquí lo que yo estoy haciendo es reportándola o poniéndole una tarjeta roja. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Para ustedes, aquí donde están los tres puntitos, le tiene que poner una opción que dice... Edit. Que edit. Dice edit. Ajá. Edit. Y ahí usted ya puede cambiar el título. Y ahí en el título usted pone su nombre. Así que si usted quiere estar 100% segura que lo hizo, tiene que hacerlo así como lo hice yo. Ir buscando lección por lección, mensaje por mensaje... hasta que encuentre el suyo. Teacher, acá, teacher. Ah, sí, ajá, ahí more, ahí dice edit. Ahí dice edit. Edit. ¿Esa era su pregunta, Virginia? Y también puede eliminar, vea. Sí, pero digamos así como lo volvería a enviar nuevamente, porque en este momento estoy haciendo eso, entonces le doy eso y lo vuelvo a enviar. That's okay. That's very good. That's perfect. Y para así como usted lo hizo en los ejercicios que le sale ahí que cierta parte hemos completado y cierta parte no, para esto no tiene ese mismo mecanismo. No. Es un paso a paso tenemos que ir. No, teacher, no se ve, ¿cierto? Las discusiones no se ven. Ajá, quisiera, Virginia, quisiera que me escribiera un texto con esa pregunta que me está haciendo ahorita, así bien detallada. Así yo lo que puedo hacer con ese mensaje es
procederlo al departamento técnico para que me apoyen en eso y agregarle esa función, porque tiene toda la razón. Sí. ¿Al departamento de quejas, Patiche? No, no de quejas, porque nadie se está quejando. El departamento de técnico para que lo agreguen. Básicamente es algo, una curiosidad que no había sucedido hasta que Virginia la observó, básicamente. Es okay. He notado algo, Tiche. ¿Sí? Cuando uno hace una publicación, más que todo para los videos, como no hay un progress en la tabla de progreso, hay una opción que uno le puede dar antes de publicarlo que se llama como siguiendo esa publicación, creo que. Follow. Ajá. Entonces, para uno saber si ya publicó, para el caso de ella, irse a los posts y cuando uno ya publicó le aparece como una estrellita en el nombre de uno. Oh, ¿puedes compartir tu pantalla, Jennifer, para ayudarnos con eso? Sí, permítame. Por favor. El alumno se convierte en el maestro. Ahora Virginia y Jenny me están dando clase a mí. ¿Todos pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Okay. Ahorita está cargando. Ok. Ok, al final, aquí en los posts, aparece el nombre de todos. ¿Sí? Ok, yo me voy Jessica, Lizette, Marjorie, hay más, porque hay bastante. Uh-huh. Por ejemplo, aquí sabe, Jennifer de Reyes y aparece esa estrellita. Oh. Como siguiendo. Eso quiere decir que el post ya subió a la plataforma. Nice. Okay. All right. Thank you, Jennifer. Ah, pues okay. No, Virginia, ya no me mande el mensaje. Ya. Está ahí. Sí, está bien. Entonces, thank you, Jennifer. Ya. Okay, gracias. Thank you. Thank you. Wow. Todos aprendemos algo nuevo todos los días. Thank you. Teacher. Hi. Vaya, si yo contesto lo de la discusión o escribo los ejemplos que se solicitan. Sí. Y yo le doy submit, ¿verdad? Submit. Ajá. Uh-huh. Luego tengo la oportunidad de editar. Si claro. Quiero, si creo que me he equivocado, lo edito y yes. Le doy como actualizar, vea. That's right. Va, ¿en qué momento yo ya no voy a poder editar eso? O cuando le... No, usted lo puede editar 10 veces, 20 veces, 30 veces. No hay límite. Ya cuando terminemos el módulo y la plataforma se cierra, allí sí ya no va a poder editar. Ah, ok. Pero mientras estemos abiertos en el módulo, usted puede editar all day. Ok. Thank you. Very good. Okay. Hi. Teacher. Hi. Fíjese que también ahí está la opción de discusión uh-huh. Y ahí aparecen por tema uh-huh. Para que lo pueda quizás verificar la compañerita y le haga un poquito más fácil. ¿Puedes compartir la pantalla y nos enseñas? Claro, ahorita va. Ya va a ver. Va, mire, teacher, ahí no sé si le aparece la pantallita acá de discusión. Sí. Uh-huh. Aquí está en curso. Luego uh-huh. En discusión aparecen por tema. Ya está cargando, espérame, a ver. Uh-huh. Voy a poner curso aquí para que vea cómo aparece. Uh-huh. Ahí está curso. Cargando. Si no aparece nuestro nombre en el listado. Uh-huh. Aquí dice, mire. Uh-huh. Y aquí donde dice discusión, le aparecen por tema. Mm, no. Y ustedes clic en uno, uh-huh. Le aparecen aquí un montón de nombres. Uh-huh. Donde usted ha participado. Si aparece mi nombre es porque no lo he consultado. No es correcto. O le puso otro nombre de título. Por eso, como dice el teacher, quizás. Le puede dar perdón para arriba. Usted es Alfredo. Abarca. Aquí estoy. Entonces,
Ah, ok, por eso es que sale sombreado así, entonces, cuando uno lo ha editado, ¿verdad? Ahí está. Y aquí aparecen todos los que participaron en el tema. Después usted le vuelve a dar aquí donde dice todo, all topics, y ya después usted verificar también, nuevamente todo. Todo esto son supuestamente. Y aquí ya se va por ese orden, vea. ¿Y el numerito entre paréntesis qué significa? Las participaciones quizás, no. No, yo me imagino que es el número de letras que lleva cada mensaje. Ok, perfect. Okay. Thank you, Alfredo. Perfect. You are the man. Okay, guys. El día de mañana yo voy a estar conectado en la plataforma todo el día. ¿Hasta qué hora, teacher? ¿Qué quiere decir eso? Todo el día. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche yo voy a estar conectado en la plataforma. Are you give me copy? I can help. ¿A qué hora es el ejercicio? ¿Y a qué hora es el ejercicio? No va a ver. Las pesas. Cuando me estreso, eso no tiene horario. Eso es solo me siento estresado y pa pa. Go heavy o go home, así de fácil. Go heavy. Aquí está, atrás de mí está el No, yo teacher, ya está en la playa. Está en la playa ahorita, teacher. Ahí están las palmeras, teacher. No, pues eso les iba a decir. El sábado no les voy a poder ayudar porque yo trabajo con bienes y raíces en los Estados Unidos y también trabajo con encuestas políticas. Así que voy a estar capacitando dos grupos a nivel internacional. Si ustedes tienen amigos, amigas, personas que hablan el inglés, por lo menos un 70 al 80% que tienen buen internet, buena compu, buen headset, que tengan ganas de trabajar, empezamos mañana de 2 a 6, 3.50 a la hora. Si califica una semana, la próxima semana se le puede pagar $4 la hora. Haciendo encuestas políticas. Easy money. Hi, my name is Ruben. Hi, Ruben. El clientela de nosotros son gente mayor porque estamos buscando la opinión de las personas, los baby boomers, las personas que vivieron antes de la nueva era y cómo el gobierno, bueno, Donald Trump básicamente está haciendo la política, cómo él está manejando el país, básicamente. Queremos saber cómo se siente la gente anciana acerca de la opinión de ellos sobre cómo Donald Trump ha manejado el país. Básicamente, esa es la encuesta. Estamos tirándole a personas profesionales, dueños de negocios, dueños de terrenos, personas que tienen sus raíces allí. Básicamente, el diálogo es... lo tienen que tener memorizado. Usted no puede inventar, no se puede salir del guión, no puede empujarle una respuesta al cliente. ¿Está seguro de su respuesta? ¿Está muy seguro de su respuesta o se siente inseguro de la respuesta? ¿Cuál de estas tres es? Ah, estoy muy seguro. Ok, sure. All right. O sea, es una encuesta cerrada, con respuestas cerradas. No hay espacio. Si el cliente se te descarrila, tú solo le dices, oh, very good. I understand. I understand. Very good. I understand. O sea, tú le sigues el hilo. Tú, cuando él ya terminó de decirle que cuando sus abuelos llegaron era otro país, ahora todo ha cambiado, es otra cosa. O sea, tú solo le dices, yes, I understand. Y ya cuando terminó, tú le preguntas, can we continue? ¿Podemos continuar? Y él te va a decir, yes, I'm sorry. Pero sí, okay, tú ya sigues con la encuesta. Es easy money. Easy money. Can we continue? That's it. Can we continue? That's it. Ok, so les pueden dar mi número y decirles, mira, mi primo Alfredo me dio tu número, hay una oferta de trabajo en casa,
quiero, estoy interesado, ¿ok? Pero a la ya, a la right now. Mañana, mañana tengo una capacitación para esa, que es lo que es de encuestas. Yo los voy a capacitar. El sábado tengo otra capacitación que va a ser para bienes y raíces, ¿ok? Para comprar y vender casas. Así que ahorita, si usted conoce gente bilingüe que tiene buena compu, buen inter y quiere generar ingreso, ok, contact me. Thank you, teacher. Yeah. Thank you, teacher. That's right. Thank you. Thank you. Pero teacher. Gente seria, no estamos jugando. Bye. Gente seria, no que van a gastar el tiempo, que ahora estoy conectado y mañana ya no tengo inter. No. We need people that queremos gente que tiene hambre, que quiere ganar dinero. Okay. Porque no estamos jugando. O sea, son proyectos con el gobierno de los Estados Unidos. Y no crean que son proyectos que, ay, aquí voy pasando y aquí me cayó. No, son proyectos que tenés que rebuscarte para meter un dedo al ¿cómo se llama? A la mierda. Cabal, para meter un dedito así, el dedito chiquito. No creas que... es una pregunta difícil. Ya, yeah. Sara. ¿Y qué horarios y qué días? Empezamos mañana de 2 a 6. De 2 de la tarde a 6 de la tarde. Todos los días. Every day. Ahorita le estamos tirando todos los días, todo el mes. Ya el próximo... Okay. Son proyectos temporales. Sí, ya el próximo mes, ya esto ya no existe porque ya son las elecciones. Ok, si puede, gracias. Si puede compartirnos el perfil mínimo necesario. 80%, poder... 75%. O sea, en realidad que la persona pueda leer inglés, básicamente. Si puedes leer el guión, tú solo le dices, I understand. Si el cliente te empieza a hablar de sus abuelos, de que cuando él era niño, de que todo eso, vos solo le decís, I understand, very good. Y that's it. Ok, tú no te vas a poner a preguntarle y a decirle cómo se llama, vida, dónde vienen y todo eso, no te interesa. Ya cuando él ya terminó de decirte su juventud, tú le vas a decir, can we continue? Él te va a decir, yes, I'm sorry, thank you. Y ya después le vas a decir, ¿cuál es tu opinión de cómo el presidente está manejando el país? ¿Cuál es tu opinión acerca de las propuestas que ha hecho el señor Biden? ¿Estás muy seguro de tu opinión? ¿Estás medio seguro de tu opinión o no estás seguro? Ah, ok. Muy teacher, seguro. Una consulta. Ya. Yeah. ¿Y eso le dan capacitación a los jóvenes? O no. A los que van a... No. Nosotros le damos el guión. O sea, por eso somos bien estrictos con quienes contratamos. O sea, yo contrato a través de tu grabación. Ok, tú le dices a la persona, mira, mandale tu grabación a Mr. Santos, ok, lo que yo voy a hacer es, yo voy a escuchar la grabación, ok, él lo que va a hacer es irse a Boca Roo, la entrevista es muy fácil, muy sencilla, no es un gran proceso, o sea, yo soy el que manejo eso, él solo se viene a Boca Roo, yo le voy a mandar el guión. Hi, this is Michael King calling on behalf of a group of local investors. I'm sorry to call you unannounced, but I'm calling about a house I believe you own. O sea, solo leer el guión. Una grabación pequeña. Stop. Copiar. Boom. Me lo manda al WhatsApp. Done deal. Yo lo voy a escuchar. Y si su lectura, su manera de leer el guión es satisfactorio a mi criterio, let's go. Okay. Teacher. Okay. Y, no, y nos podría mandar a nosotros el guión para más o menos ver cómo es la experiencia ahí. No me puede. No, bro. Y esto es a través de un consenso. Hey, ¿qué? Para chillar, teacher. Tenemos hambre, teacher. De, así de. Así. No, Alfredo. No, Alfredo. No, vamos a parar, pero... Es el mayor de edad. Teacher, tiene que ser el mayor de edad. Si no es mayor de edad, por lo menos que se suene como un adulto. O sea, si es varón, que tenga por lo menos un poco de bass. Si es mujer, que tenga un poquito de... Que se escuche como que si ya es
Okay, que porque está hablando con persona mayor. Jóvenes está bien porque la gente mayor le gusta hablar con la gente joven. Right? Si una persona joven te llama, es como, yo estoy bien allí, que come cuando hay, y ahí estoy, y me llama una persona joven, es like, ay, hi, hi, hello, y quieren hablar contigo. So that's good, that's good. Si, con tal que no tenga voz de niño o niña, right? Porque, como, o sea, que se escuche como una, digamos, de 17, 16 a lo mucho. Right? Que pueda mantener una conversación con una persona mayor. ¿Y eso es a través de un call center o es directo? No, eso es con el... Nosotros les vamos a dar un dialer. Un dialer es un sistema donde nosotros te vamos a dar acceso... te vamos a dar un código y una contraseña. Todas las llamadas son monitoreadas, todas las llamadas son grabadas. Lo único que necesitamos es una compu que por lo menos sea 5 generación y que tengas por lo menos 5, bueno, 5 tal vez, 5, bueno, dicen que 5, yo no recomiendo 5 personalmente, pero dicen que 5, yo no trabajo con 5. Pero si tiene 5, dicen que sí funciona. ¿De Inter? Ajá, el Inter. No, se cae con 5. Ajá, sí me han dicho. Yo no trabajo con 5. Pero ese es el 5 es el mínimo de Inter. ¿Y el precio de la hora, me decía? Los primeros 5 días se le pagaría $3.50 la hora. Ok. Pero si en esos 5 días él demostró que puede ejecutar el trabajo, no se le cae el Inter... no se escucha gente peleando, gente perros ladrando, niños llorando, o sea, que tenga un espacio callado donde él pueda trabajar en silencio, que tenga por lo menos esa disciplina de poder estar conectado 4 horas y ya se le va a pagar $4 la hora. Y tienen métricas, por ejemplo. Como, es que normalmente cuando trabajan así con encuestas, ¿influye algo sus métricas a la hora de por su lo, trabajo? Por lo menos son 2 encuestas por hora. Por hora, ah, ok. Sí. O sea que en la jornada se piden 8 encuestas. Por en veces yo he sacado hasta 25. Por ejemplo, hasta la gente hasta te dice, estaba esperando la llamada. O sea, esto es como que todos los años de la presidencia... Todo mundo y su nana hace esto. Así que los americanos ya están esperando esta llamada. O sea, que ¿y a qué horas me van a llamar a preguntarme qué pienso yo? O sea, en los Estados Unidos esto de la presidencia es a big boom. O sea, es como que like, todo mundo y su mamá anda ahí que yeah, yeah, it's election year. So, para ellos es un evento. You know, especialmente para la gente anciana. Es más fácil pichar, entonces. Es muy fácil. Entonces, es más fácil llegarle a la gente porque la gente está esperando, como usted dice. That's entonces, right. Es como cuando yo estoy ahí en la grada esperando el pan dulce. Allí. Teacher, aquí cuando se lo encuentra, los encuestadores les corre ahí en el centro. ¿Y es trabajo temporal o permanente? No, es temporal. Solo es temporal. Un mes. Sí. Ah, ya porque ya se va a terminar. Ya cuando ya, después de las elecciones... O sea, digamos que encontramos una persona estrella como yo, digamos que yo veo talento, yo lo puedo jalar a mi equipo y ya le puedo ofrecer algo más sólido. ¿Y los horarios? De 2 a 6, 4 horas. 4 horas. Todos los días, de lunes a lunes. Nice. Está bien. Ok, ladies and gentlemen, mañana estoy conectado todo el día de 7 a 11 de la noche para los que me van a necesitar en la plataforma. Sábado no voy a estar conectado porque estoy enfocado en estos 2 proyectos. Domingo voy para el campeonato de surf, así que no me van a incluir. ¡Wow! El domingo. Ok, queremos ver el trofeo, por favor. No, yo no surfeo, yo voy a turistear. Así que existe. Turistear. Use mascarilla. Obvio. Así. Okay, guys.
Bye bye. Bye. Have a good weekend. Bye. Bye.